motiva. ¡Libertad! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Compañero Matías Catrileo! Estar acá en esta marcha. Sabemos bien que las lamienes llevan 32 días ya dentro de la UNICEF, que una de ellas está en huelga de hambre. Bueno, la idea, como decía acá el joven, la idea es como no dejarnos provocar, porque eso es lo que van a hacer todo el rato, y que podamos llegar bien hasta la UNICEF y presentar este apoyo que para las mienes es súper importante. Bueno, las principales motivaciones es la desmilitarización de nuestras comunidades, a la no persecución en contra de nuestros huichafes, a la no violencia en contra de nuestros niños y a todo lo que es como represivo frente a nuestro pueblo, y que lo ha hecho el Estado chileno, históricamente la corona española, y lo va a seguir haciendo la derecha o la izquierda, y sea quien gobierne. Cuatro días de huelga de hambre hoy, y un pueblo que parece que se está multiplicando y está creciendo en torno a la opinión de lo que significa esta toma pacífica, esta toma que también es una toma cultural en la calle y que está representando hoy por hoy la justicia, la lucha social por el pueblo mapuche, con el pueblo mapuche, y también, por qué no decirlo, por el pueblo chileno, que está también sumando su voz en este minuto a una causa que tiene que ver con todos nosotros. Veo que esta marcha es muy importante porque marca el hito de que se va sumando cada vez una población más comprometida con el tema de esta deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo mapuche.